¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 14 de la serie, gente. Y en esta ocasión, ya sabéis que en el episodio anterior lo dejamos a medias en lo que es la recogida de chatarra. Con esta chatarra luego la podremos llegar a casa y obtener hierro. Una vez la fundamos y demás historias, nos dará hierro, con lo cual podremos hacernos herramientas de hierro, equipaciones, algunos utensilios para la casa también. Nada, no os digo mucho más y os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio. Y poco más, no os quiero spoilear mucho tampoco. Canal de Twitch, eso sí, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Valheim, episodio 14. Espero que os guste. Ay, voy a mirar a ver las abejas si me han dado miel. Me vendría muy bien. A ver, ¿tenéis miel? Sí. Venga, vamos acumulando. Creo que no tengo 10 todavía. Si tuviera 10, dejaba fermentando una poción. No, tengo 8, tío. Me faltan 2. 2 de miel, macho. Venga, vamos a la otra. A la otra cripta. ¡Hala! Vamos para adentro. Directamente y de una. Vale. Tenemos camino por ahí, camino por aquí. Por aquí no hay nada. No. Pues habrá que empezar a picar. Vamos a empezar por aquí mismo. Vale, pues picas esto y hay más chatarra. Bien. Vale, nada, 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 nada. Bien. Nada por aquí, más chatarra. Ah, esto es pared, no tiene nada más. Es pared y ya está. Nada, pues aquí fail. A ver por este lado. Creo que hay un spawn por aquí, ¿eh? ¡Ay! Que viene el bicho asqueroso este. Vale. 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 Y vale. Menos mal que es tonto. Se queda ahí atascado, si no. ¿Qué hay por aquí? ¡Hola! Vale, hay para picar ahí. Ahí no hay nada y ahí no hay nada. Es camino, camino. A ver. Otro hueso. No hay más chatarrita que no esté viendo por aquí. Yo creo que no. Ya no hay más. Vale. Pues venga. Se va a romper el pico en breve, ¿eh? Hala, ya no hay pico. Venga, pues a repararlo otra vez. Otro paseíto. Mete esto ahí. Joder, tengo ahí 64 de chatarra. Hostia. No está mal, yo creo, ¿eh? A dormir. Me están rompiendo algo los hijos de su madre. Espérate. Me cago en... Míralos, qué bien se lo pasan, ¿eh? Espérate, espérate. Levántate, levántate. Que quieren guerra conmigo. ¿Dónde está? ¿Qué, bien? ¿Rompiéndome el carro? ¿Bien? ¿Cerdo? Espérate. Estás bien rompiéndome el carro, ¿eh? Hijo de puta. ¡Será desgraciado! ¡Hala! Se queda tranquilo si no me rompe el carro, el señor. Ponlo para allá, anda. Espérate, yo iba a hacer otro panal, cierto. A ver. ¿Cuánto vale un panal? Son 10 de madera y una abeja. Va, chupao. Venga. Ahí. Las abejas están contentas. ¿Y estas también? Están contentas. Venga. ¿Qué llevo? Vale, nos podemos ir. ¡Hala! Vámonos. Que vayan produciendo miel. Hay gente aquí, ¿eh? Y hay un spawn también, creo. Míralos, míralos. ¡Qué flipaos! ¡Qué flipaos! Me parto, ¿eh? A vosotros. Me parto. ¿Vale? Ay, que me quedo sin resistencia, coño. ¡Y! Come, come y come. Ahí. ¿Vale? ¿No hay más lodo de este? ¿No hay más chatarrica?
Venga, hombre. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí otra vez. Nada, ¿no? No me das más chatarra que cerdos. ¡Oh! Ah, aquí es donde mataba esto. Digo, ¿qué es esto? Venga, va. A seguir. Es un poco coñazo esto, y lo sé, pero no nos queda otra, gente. Es que realmente, además, al boss va a haber que ir equipado de hierro. Nos guste o no. ¡Ay! Toma. Lagazo bueno ahí. Vale. Venga, uno más. Y se acabó. Easy. No hay un cofre por aquí. Joder, qué extraño, tío. Vale, tenemos dos caminos. Vamos a este mismo. Pero dame, machatarra, hombre. Pero dame, machatarrita, coño. No quiere. Se niega. Es superior a él. No le da. No le da. No. No le da ahí, ¿eh? La meseta, ni que sea. Vamos a ver por aquí. Voy a tener que ir a reparar otra vez esto. ¡Joder! Creo que esto no tiene nada, ¿eh? Es pared. Sí, es pared. ¡Hala! ¿Ya está? Ahí hay un trozo, qué bueno. Vale. Nada por ahí, nada por aquí. Por aquí está mirado. Por aquí nada. Nada, nada, nada. Salida por ahí. Por aquí hemos dicho que nada. Joder, qué crista de mierda, ¿no? Esta crista ha sido un poco... meh. Habrá más. Me gustaría mirar a ver si hay alguna más. ¿Aquella es la que tengo marcada? No, esa es otra nueva. Espérate, que la voy a marcar. Voy a... Espérate, espérate. Súbete aquí. Con esta sí. Y esta sí. Y ahora esta la marco también. Que hay otra aquí, coño. ¿Eh? Cripta. ¡Pam! Vale. Y no sé si habrá algo más por ahí. Rollo... yo qué sé. Mucho esqueleto. Pues vamos a ir a arreglar esto y volvemos otra vez. Mira el troll. ¿Le veis? Le he dado, ¿eh? ¡Que viene, que viene! ¡Que viene el tío! ¡Súper motivado, macho! Pero bueno... Pues equípate las de fuego para darle un poco de fire a este. Mírale qué tonto es. Me quiere escalabrar. Toma, eso le ha dolido, ¿eh? ¿Sube? Sí, sí que sube, sí. Corre, corre, corre. A ver, a ver. Equípate el arco. ¿A quién le está tirando cosas? A las babosas estas. Y se murió. Ole. ¿Dónde están las babosas cansinas? Sanguijuelas estas. ¡Fuck! ¡Que me mata! ¡Me mató! ¡Que me mata no! ¡Que me mató! A ver, ¿cómo lo hago? Voy a rodear por aquí. Que me dejen coger mis cositas, por lo menos. Venga, hasta luego, ¿eh? Si yo me acerco aquí... Fuego. Te lo cuenta como fuego. Mira. Corazón de Sturling. O sea, de Surling, de este, como se llame. Vamos, vamos. Que me desvío de lo que iba yo a hacer. ¡Coño! Y tengo que intentar picar... Hay unos árboles que tienen como unas protuberancias de color verde. Tengo que intentar picarlos. ¡Hala! Otra crista. Venga. A ver, equípate
armamento, por si acaso. Vale, nada más entrar tenemos esto. Esto creo que da una pared también. ¿Quién me ha dado? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué callado se lo tenía! ¡Hostia! ¡Menudo cerdo, tío! Yo todo concentrado. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? No le he dado. Pero bueno. Menos mal que es tonto. Muy tonto, ¿eh? Mírale dónde se ha quedado. ¡Oh! No, no es tan tonto, no. Eso me pasa por listo. ¡Oh! ¡No! No me envenenes otra vez. Puede ser que muera. ¡No! 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 ¡Uf! ¡Oh, tío! ¡Qué sufrimiento, en un momento! ¡Hostia! No me fío de nadie. Mira, ahí hay para entrar. Y aquí hay un cerdaco de estos. ¡Asómate, asómate! No tengas tanto miedo, hombre. Mira, aquí hay otras tres. Vale, esta sí parece que va a rentar un poco más, ¿eh? ¡Hala! Pues a picar. ¿Ya está? Sí, ya está. Vale, pues izquierda, por ejemplo. Esto yo creo que es pared, ¿eh? Esto yo creo que no da ningún lado. Pero seguimos reuniendo chatarra, que es lo importante. Ahí, ahí. Venga, va. Poco a poco vamos reuniendo chatarrita de esta. Aquí sí que hay entrada. Día 49 llevamos. Joder. Pues nada, aquí tampoco hay nada. Vamos a ver esta. Como no haya nada, menuda risa. Yo creo que no, ¿eh? Es pared. Es pared. ¿En serio? A ver. Es pared, tío. ¿Qué cojones? What the fuck? Me ha parecido... No sé. Tiene eso. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No. Y por aquí tampoco. ¡Pero qué mierda de cripta! ¿Cuántos he cogido? 11. ¡Buah! ¡Vaya cripta de mierda! ¡Qué extraño! Fíjate, tres entradas y las tres tapiadas, macho. Vale. Pues nada, otra cripta menos. Ah, es una seta. Bueno. Pues la voy a marcar aquí, como hecha, para no liarme. Vale. Y voy a ir un poquito así recto. ¡Hala! ¡What the fuck! ¿Esto qué es? ¿Otra cripta o esto es... de los cabrones estos? Esto es de estos cabrones. Míralo. ¡Muere! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Retirada, retirada! ¡Era una broma, era una broma! ¡Que era una broma! Voy a ir a por los materiales, voy a traerme el barco y nos vamos. Yo creo que tiene que haber más, pero ya vendremos a por más, gente. Lo malo que hay que traerse... Bueno, el barco lo puedo desmontar, me traigo los materiales y ya está. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Por favor! ¿Quién ha sido? ¡Ah, que están ahí los Sturling y todo! ¡Los Surling esto! Sturling no, que Sturling es un Pokémon, coño. Ahora nos espera una odisea, ¿eh? Ahora hay que remar y remar y remar. Vale, ponte el martillaco. Ponte. ¿Dónde está? El barquito. Y échalo.
Ahí. Vale. Esto. Quítate el este. Vamos a coger chatarrita. O sea, no. Dame esto y esto. No, no puedo cogerla toda. Tengo que cargarla de tres viajes. Storage. Métela ahí. Y dame estas 10. Ole, ole, ole. Los caracoles. Que me pica. Hija de puta. Mete todo esto. Ahí está. Ahora. ¿Qué tengo ahí? Ah, un trofeo, vale. Usemos timón. ¿Tengo el viento a favor? No. Hubiese sido muy bonito haberlo tenido a favor. Vámonos. Para base. Señoras, señores. Nos vamos. Por el mar sin temor. Navegar es lo mejor. Venga, venga. Lo bueno del barquito es que es relajante. Más o menos. Así, con la cámara para atrás. A ver. Que se tuerce para donde no se tiene que torcer el barco. Es más rápido que el otro, ¿eh? Hostia. Mucho más. He estado probando la balsa básica para recuperar el loot después del gran incidente. Es una puta mierda, tío. Eso es una mierda. ¿Te lleva? Sí, te lleva. Pero es una mierda, macho. ¡Ay, fuck! Vale. Ahí, ahí. Estabiliza. Oh, Dios mío, qué alegría que me voy de aquí. En barquito, pero me voy. Que es lo importante. Ay, la he liado. La he liado. Tenía que haber cambiado el nombre al portal. Le tenía que haber llamado Pantano. Y al que tengo en base también. Pero bueno. Es que se llama cobre. Pero no pasa nada. Lo malo es el tuétano, tío. Es que está a tomar por culo. Es que. Tú fíjate dónde está. Impresionante, macho. A ver si lo puedo aparcar guay. Por lo recto. Fíjate qué manera de aparcar. ¿Sí o no? ¡Buah! ¡Espectacular! Dame cosas. Dame 25 de hierro. Vamos a llevarlos. De hecho, los voy a poner a quemar directamente. Y así ya que vaya quemando. Hola, querida base. Por fin estoy aquí para un buen rato, por lo menos. Vale, llevas demasiado peso. Que sí. No me cuentes tu vida. Mete aquí todo el carbón, así. Y vamos a poner a quemar la chatarra. Vale. Mete el resto aquí. Vamos a por más. ¡Mira! ¡Primer lingote! ¡Oh! A ver. No lo puedo coger. Espérate. Mete todo esto aquí. Hierro. Armadura de escamas. Grebas de hierro. Flechas. Adgeir, hacha. Arco de cazador. Casco, clavos, maza, pico. ¡Puh! Escudo, lanza, espada. Cortapiedras, yunque, soporte, poste de madera. Viga de madera y hierro, poste doble, co cofre acorazado y antorcha de hierro. Me gusta. Me gusta la historia. A traer más, venga. Vamos a ver si las abejas me han dejado más miel. ¿Tenéis miel, abejitas? Un par. Bueno, está bien. Y una. Venga, dámela. Ale, ale. Ya puedo hacerme pociones, que de hecho vamos a dejar haciendo alguna. No sé lo que me pedía, a ver. Hay que dejarlo fermentando y todo. Malta, resistencia al veneno. Vale, me faltan 5 cardos, una cola de Nyxe, que no sé si voy a tener crudas, ¿eh? Creo que no. Ah, no tengo colas de Nyxe. Bueno, pues ya la haremos entonces, no pasa nada. Habrá que ir a cazar Nyxes y cosas. Deja esto ahí. Vamos a pillar más. Vamos a ver, un momento. Aquí nada nuevo. Elaboración, mira, soporte para herramientas. Mejora de la forja. Esto ya está. El yunque de herrería, también habría que hacerlo. Esto es el yunque normal. El fuelle de la forja, habría que hacerlo también. La azuela está hecha. Esto lo tengo que volver a hacer porque lo tuve que destruir. Pero ya lo haré también. A ver. Puerta doble de hierro. Yo no veo que me ofrezcan aquí. Espérate, que vienen los cansinos. Que vienen a hacerme una visita. Hola. Mucho tiempo, ¿no? Pero no huyas, ven. Ven, no huyas.
Ah, que no te gusta luchar donde hay luz. Porque eres un mierdecilla. Me descojono. Vale. Voy a poner, de hecho, a ver, ¿qué me pedía para unas luces o algo? Antorcha de estas. Madera y resina. Espérate. Dame madera y dame resina. Que me tienen hasta los huevos, tío. Ya verás cómo nos acercan a la puerta de mi casa. Ya verás cómo se lo van a pensar un par de veces a la hora de, ¿sabes? A ver, lo malo es que llueva. Entonces se va a ir a tomar por culo la antorcha. Pero bueno, pon eso ahí. Así, vamos a poner allí. Ya que tengo esto encima, vamos a poner aquí un par también. A ver, pon aquí. Ahí, faltan requisitos. Ah, el banco de trabajo, es verdad. Que me lo han roto los cerdos. Hijos de puta, tío. Ahí. A ver. Pon eso ahí. Y eso ahí. Ya verás cómo no se acercan, coño. Cómo se les va a quitar las ganas de acercarse aquí. Ahí. Y ahí. Ole, ole. Mola, ¿eh? Ahí. Y ahí. Joder, qué espectacular mi puerto, ¿eh? Y está sin mejorar. Habrá que hacerle ciertas mejoras. Sí, está un poco asimétrico, pero bueno, da igual. Ya lo cambiaremos. Hay que hacer un montón de cambios. De hecho, mira, os voy a ir adelantando una cosa. ¿Veis toda esta explanada, no? Pues esto lo voy a aplanar y voy a hacer aquí la base de tal manera que cuando ponga la protección de maderas por fuera, se va a meter al agua. Y así como sé que por el agua no van a venir, pues tengo ahí protección sin gastar tanta madera. ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Claro! Vamos a ver, ¿qué hemos dicho que estaba yo mirando? A ver. Mira qué pedazo de hoguera, chaval. Mira qué pedazo de hoguera, tío. Y si la pongo por aquí, puede quedar hasta guapo, ¿no? Madera ancestral, madera noble. Espérate, espérate. Madera ancestral. Ay, madera noble es que no tengo, casi. Creo que no puedo. No. Son 5. Bueno, ya la haremos. No hay prisa. Vamos a ver. Vale, eso por ahí. He guardado aquí la resina, no sé por qué. Guarda aquí la resina. Esto sigue dándome... Ah, coño, que se ha quedado sin carbón. Es que son muchas cosas, tío. Ahí. Mete esto, dame esto. Ahí más hierro. Que vaya quemando más. ¡Ay! Si hago los clavos... Si hago los clavos, me desbloquea más recetas. Espérate. Vamos a hacer los clavos de hierro, a ver qué pasa. Clavos de hierro, te da 10. Venga, dámelos. Trono de cuervo, dracar. ¿Dracar? ¿Qué coño es un dracar? ¿Solo me ha dado eso? ¡Ah! Me creía que me iba a dar muchas más cosas. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! Carve... ¡Dracar! 100 clavos de hierro, piel de ciervo, madera noble y corteza ancestral. Eso tiene que hacer pupa, ¿eh? ¿Hay alguien por aquí pegándole algo? Mira, yo me voy a cagar... Yo me voy a cagar en todos los muertos... que tenéis. ¡Muere! ¡Hijo de puta! Batalla de gilipollez, coño. Dame esto, ya que estoy... No sé cómo es para que... Para que me ofrezcan la supuesta casa de hierro. No sé. Ahí va, que viene otro. Espérate. Mírale, mírale. Qué motivado. ¡Muere! Coño, cerdaco. Y cerdaco, tío. Vamos a poner a quemar un poquito de madera. La que lleve encima. Vale, sí, por ejemplo. Pillamos más de esto. ¿Qué tengo aquí? Vale, espérate, espérate. Muchas cosas, ¿eh? Joder, tío. Qué estrés por todas partes. No sé qué me falta esto. Soporte para herramientas. ¿Y qué tengo que...? ¿Esto qué es? ¿Para el banco de trabajo? ¿O para dónde coño es? Sí, es para el banco de trabajo. Pero no lo puedo poner aquí en la pared. Oh, no jodas. No jodas.
No me deja ponerlo en la pared. ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja? No lo entiendo. Si hay sitio de sobra. Vais a putear de esa forma, en serio. Joder. Si lo pongo aquí... ¡Ah! Que es para la fragua también. 15 de hierro necesito. Bueno, claro. Estoy gilipollas. 20... Ya serían 35. Esto lo puedo hacer. Fuelle de la forja. Espérate. Fuelle de la forja. ¿Qué me ha dicho que pedía? A ver. ¿Dónde está el fuelle? Madera. Ah, cadenas. Pero cadenas me pide 4. Y creo que 4 no tengo, ¿eh? ¿Dónde las he guardado las cadenas? Tengo una. Se ha apagado esto. Joder. ¡Qué estrés! Que no quiero cocinar. Quiero encender esta movida. Ahí. Oh, qué estrés por todas partes, macho. Dame más de esto. Vamos a poner más a quemar. Vale. Vamos a poner a quemar más. A ver, que le pesa el alma a este señor. Mete eso ahí. Dame esto. Aliméntalo. Joder, que me quedo sin carbón, tío. Va a haber que ir a por madera y toda la pesca. Sí. Va a haber que farmear maderita. Muchas cosas, ¿eh? A ver qué me pide por el pico. Pico de hierro. ¿Dónde está? Pico de hierro. 20 de hierro y 3 núcleos de madera. Todavía no tengo. ¿Y núcleos? ¿Cuántos eran? 3, ¿no? Espérate. 3 núcleos de madera. El hierro, a ver si me hace 3. Y hacemos ya el pico. 1. Voy a coger este carbón que he dejado por aquí. Que me quemo ahí, coño. Me gusta mi casa, ¿eh? Y el puerto está muy bien también. Mírale. Mira qué imagen. Joder, qué guapo, tío. Mira. Lo que pasa es que está mi careto y no lo puedo quitar. Pero, joder. Menuda imagen, ¿eh? Queda bonito y todo, macho. Con el puertecito ahí de fondo, está muy bien. Venga, uno más de hierro, dame uno. Por lo menos. Dame uno de hierro. Mírale, se está haciendo de rogar. Uno de hierro, por favor. Gracias. A ver. Vamos a tener el pedazo de pico de hierro. ¡Dámelo! ¡Pam! Toma, picazo de hierro. Vale. Lo siguiente, la espada. 20 de hierro. Uf. Sí, sí, sí. Si es que se va a ir casi todo solamente en las herramientas. ¡Hala! Ponte aquí este pico. ¿Y el arco? A ver el arco. Arco de cazador. Otros 20 de hierro, tío. Madera noble. ¿Cuántas cosas? Escudo de aros. Este es el que hay que hacer. Mira, le das aquí a estilo y elegiría seguramente el rojo, que me mola como queda. Maza de hierro. Esta tiene buena pinta. Esta la quiero hacer. Los clavos no te creas que me han desbloqueado muchas cosas. Mira, son otros 20. Más otros 20. Uf. Lo que sí puedo mejorar es la espada de hierro, si acaso. Pero es que me raya que no me ofrecen lo de la supuesta piedra, tío. A ver si es que se está quedando la gente conmigo o algo. Cofre personal. ¡Anda! ¡Qué guapo! Así rollo pequeñito. ¡Anda! Para poner mis tesoros. Pues está muy bien. Lo que no sé cuántos huecos tendrá eso, pero bueno. ¿Y si hago algo de esto? ¿Una bandera o algo? ¿Me ofrecerán cosas nuevas? No lo sé, macho. Brasero colgante. ¿Para qué? ¿Cuántas cosas, tío? Puedo intentar poner aquí una mesa. Es que te pide casi todo madera noble. Madera noble, madera noble. Voy a hacer una bandera roja. 2, 1 y 6. Espérate. Cogemos y ponemos la banderita esta.
Es igual por los dos lados. Sí. Ponla ahí. Ah, bueno, no queda mal. No queda mal del todo. La banderita ahí, por lo menos. Lo que no sé cómo es para que me ofrezcan las cosas de piedra. No tengo ni idea. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que hemos reunido un poquito de hierro. No es demasiado porque tiene pinta de que nos va a hacer falta. Pero que muchísimo hierro. O sea, va a ser espectacular. Porque si ya solamente el pico te pide 20. Y hemos sacado de las criptas en las que hemos estado unos 60 y pico. Va a ser increíble el farmeo de hierro que vamos a tener que hacer para poder completar todo. Es decir, hay que hacerse armadura, hay que hacerse los utensilios de la casa. El resto de herramientas que nos falten, que si espada, que si escudo. Espectacular, no os digo más y os animo a que esperéis los siguientes episodios para ver cómo va avanzando el tema. Y movidas aparte, ya sé cómo hacer casas de piedra. De hecho, en el próximo episodio vamos a empezar por fin a construir la casita de piedra. Que más que una casita, yo os aviso que más que una casita va a ser como un castillo. No os digo más y os animo a esperarlo para que le echéis un vistazo en el próximo episodio. Poco más, gente. Canal de Twitch, como siempre, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.